Hola, truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, yo os traigo unas compritas de ropa del Zara, de Stradivarius y de Lefty. Pero son cositas que yo he enseñado por Instagram y ya me las he puesto. Lo primero que os hago por aquí es del Zara y es este jersey de la talla L. Ya sabéis que a mí me gusta la ropa negra básica y que tenga alguna decoración. Ya sea un toquecito de leopardo, ya sea lo que sea. Y resulta que a mí me gusta mucho pues los jerseys que tienen botoncitos tanto en la manga como en lo que es el hombro. No sé por qué, me encantan. Entonces, son jerseys normales y corrientes de estos básicos, pero que tienen ese detalle de que, por ejemplo, tienen esta decoración aquí en la manga. Que son tres botoncitos que ni se desabrochan ni nada, están así. Y este tiene el detalle de que la manga te queda así un poquito abierta. Entonces, cuando tú te lo pones, te queda aquí la apertura. Y la verdad que a mí me gusta cómo queda. Ya lo he lavado un montón de veces. Son súper cómodos. Este, cuando lo compré, la etiqueta ponía, creo que eran 19,95, pero yo lo cogí con una rebaja y me parece que fueron 11 euros. Y ya os digo que es una ropa negra clásica, pero tiene ese detallito así que después pues te hace pues la ropa un poquito más elegante. Lo siguiente que os enseño es del Pull & Bear. Os cuento. Yo fui y me enamoré de esta sudadera, que es la de Blancanieves. La verdad que de las que había era la que más me gustaba. Como veis es bastante grande. Yo en principio me cogí una L, ¿verdad? Que es que la sudadera me quedaba horrible, me hacía bolsa por todos lados porque es que vienen enormes. La verdad que vienen grandísimas. Mirad, son como tipo oversize y demás. Y esto lo estuve comentando por Instagram. La sudadera es de octubre, pero todavía están porque yo hace unos días he estado en un centro comercial y las he visto, o sea que todavía están. Por eso os la enseño. Y la verdad que es que esta sudadera tuvo un montonazo de problemas. Primero me compré una que me quedaba grande, enorme, y os la enseñé por Instagram, que es que quedaba horrible. Primero me vine para allá a descambiarla porque a mí me pillan los centros comerciales bastante lejos y no podía ir. Y veía que se me pasaba el plazo de descambiarla. Después, cuando fui, que he guardado aquí la etiqueta para enseñarosla, me cogí una M, una tallita menos. Otra talla menos me iba a estar muy pegada, entonces he preferido que me quede así grandecita. Yo lo que hago es que esto, en vez de ponérmelo, porque yo soy muy chica, en verdad, entonces esta sudadera es larga y te tapa bastante el pompi. Entonces yo lo que hago cuando me la pongo, ya la he lavado varias veces y demás, cuando me la pongo lo que hago es le remeto esto así, ¿vale? Además que ya tiene hasta la forma esa y todo. Y ya pues me queda un poco mejor, es como que se recoge mejor la sudadera. La verdad que me gustó, tiene el dibujo bastante bien hecho. Cositas ahí que la verdad que es que ya estoy harta de lavarle, de ponérmela. Entonces yo me cogí una M, el precio era de 25,99. Yo no sé si a día de hoy, porque esto hace ya, tengo aquí el ticket cuando fui. Que nada, me gustó un montón y me la compré. Y lo siguiente que os enseño es de Lefties. Yo la verdad que el Lefty me compré es el 6 para diario, en plan lo más básico para ponérmelo limpio, porque es que yo soy incapaz de estar en pijama. Yo solamente me pongo el pijama para acostarme. Yo en el día a día pues tengo que estar con leggings y cosas porque yo ando mucho con leggings y demás, ya no me puedo poner limpia en pijama. Aparte que yo voy a la tienda, vengo para acá, para allá, entonces no, yo tengo que estar vestida, no puedo estar en pijama, aparte que no me gusta. Porque mi abuela de chica me decía que en pijama no se podía estar. Pijama era para dormir. Así que fui y me compré unos cuantos jerseys de estos. Que me compré dos más. ¿Y para qué os voy a enseñar cuatro jerseys? Os enseño esto porque son todos iguales. Vamos, básico, básico, básico. Los básicos del Lefty más básico imposible. Pues son estos de aquí. Que yo es lo que me pongo en el día a día. Me pongo unos leggings, es el 6. Mi uniforme del día a día. Así que nada, este tipo de jersey cuestan 8 euros, que está súper bien, porque en el Primark no los encuentro. Entonces pues tuve que tirar del Lefty.
cuando los jerseys básicos los encuentro en Primark, me los compro allí. Porque estos jerseys, como yo le digo, son de usar y tirar. Esto en el momento que te lo pones, empiezas a fregar con desinfectante, con lejía, en la tienda, para acá y para allá, ya se te ponen las manchas naranjas. Y yo personalmente, pues los tiro y me compro otro. Y me compré cuatro, pero fueron en dos veces diferentes. Esto es una L, son bastante larguitos, te tapa bien el pompi, no, las mangas muy correctas, abrigan, la verdad que abrigan bastante. Esta es mi personalidad, mi forma de vestir, aunque sea para diario. No me gusta vestir de colores, a no ser que el negro tenga algo de leopardo. Sino a mí, no me dé ropa. Ni rosa, ni turquesa, ni platea. Yo, negro. Así que todo el mundo viste como quiere. ¿Usted qué decir? Por aquí sale otro jersey exactamente igual, que estos dos no los he estrenado. Los tengo reservados y los otros dos son los que me voy poniendo pues un día uno, un día otro. Y estos los tengo reservados para cuando los otros se me manchen de lejía o se me rompan o lo que sea, tengo estos dos aquí. Los compré así a grandes volúmenes porque como no tengo coche ahora mismo, pues digo, pensando en todo el tiempo que iba a estar sin coche, la verdad que digo, pues mira, me compro cuatro, guardo dos. El siguiente también es de Letty y como no, negro con botones. Ya os lo he dicho que a mí me encanta que los jerseys tengan botones en los hombros. Me encantan. Así que vi este, que tiene tres botoncitos ahí en los hombros, son de decoración, ni se abre ni nada, aunque tenga el detalle ahí. Me encanta cómo queda, no sé. Las manguitas las tiene normales. Aquí tiene una rajita, que la verdad que viene muy bien para taparse un poco el pompi. Todos los jerseys son una talla L. Así que nada, este costaba un poco más caro, este cuesta 9 euros, un euro más caro que los otros por los botones, vaya. Así que, además, que no te queda pegado. A mí este por lo menos no me queda pegado, me queda suertecito. Esto después, para dar una vueltecilla, tomarte un café o lo que sea, te pones este jersey con unos pantalones negros básicos y unos zapatitos monos. Y ya está tu medio vestida para ir a tomarte un cafelito. Hola, truqueros y truqueras, pues estas han sido mis pequeñas compras un poco agrupadas. Venga, que resulte entretenido, pues pasa un ratito aquí conmigo. Mientras yo hablo, pues ustedes tomar un cafelito. Así que nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!